Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Estas son las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Estas son las obras de misericordia espirituales. Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al que está triste, perdonar a los que nos ofenden, soportar a las personas molestas, rogar a Dios por vivos y muertos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Dar de comer al hambriento. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Dar de beber al sediento. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Asistir a los enfermos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Enterrar a los muertos. Quieres un día dar consejo al cielo, al que lo necesita, te voy a cantar. Enseñar al las que no sabe, de misericordia corregir que al que hierra, consolar al que está triste, un día ir al cielo y no las perdonar te voy a los que nos cantar. Ofenden, las obras de soportar a las personas molestas.